Hola, 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 hola. ¿Se escucha? ¿Se escucha? ¿Me escucho? ¿Nos escuchamos? Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un programa más de Geek and Chic. El programa que se transmite a través de las pantallas, de los sonidos, de los canales de Tu Zona X. Bienvenidos a Caricuero. Bienvenida a Ultra Pop una vez más. Hoy día tenemos un programa demasiado entretenido, demasiado especial. Vamos a hablar de El Último Domingo. El último capítulo de Game of Thrones, y más que el último capítulo, vamos a hablar de toda una era, de 8 años de caminantes, de sexo, guerra, muerte, de muerte, sexo, de traición, de corrupción, sexo, de... Ya, pues, Felipe. Yo estoy probando si me escucho, creo que no me escucho. Yo te escucho. Ah, ya, bueno. Fueron 8 años, largos 8 años de mucha diversión, domingo a domingo, reuniendo a familias, amigos, personas, todos los domingos a las 9 o a las 10 de la noche, dependiendo de la temporada del año, de lo que sea. Y algo que muchos temen y que me imagino que HBO debe tener demasiado miedo de que abandonemos HBO Go, de que ya no estemos contratando más el canal, porque como decía y comentaba la Isabel la semana pasada, es como el último, la última serie, el último show en televisivo que reunía a todas las personas viendo qué pasaba y viendo con qué sorpresa te iba a volar la cabeza. Así que eso vamos a partir. La Isabel hoy día trajo una pauta y amo mucho eso, porque es de las preparadas, de las ñoñas que de verdad hace la tarea. Y se lo agradezco un montón. A mí tú me invitaste al el post-domingot más importante, así que sí, me tenía que preparar. Oye, y estoy muy, muy feliz porque resultó muy coincidente este programa, que sea como justo al día siguiente. Así que bacán, bacán. Hace frío. Hace frío. Winter is here. Winter is here. Bueno, chicos. Ya. Yeah. Yo quiero hacerles una pregunta inicial que va a partir todo esto. Ya. Yeah. ¿Qué opinión en breve tienen del último capítulo? ¿Bueno, malo, regular? Regular tirando para bueno. Ah, sí. Eres de aquellos, sí, sí, pocos que disfrutaron. No, sí, lo disfruté, pero creo que terminó ahí. Perdón, vamos a arreglar el micrófono. Soy nuevo. ¿Ahí? Ahí parece que... Ya, habla. Ya, para mí terminó bien, pero como que en forma no me convenció tanto. Uh-huh. ¿Cachai? Como que ya, murió John. Va a ser con spoiler, ¿cierto? Esto es todo con spoiler, ojo. Todo el programa es con spoiler. Lo siento porque no se puede de otra forma. Alert. Así que spoiler para todo. Vamos a hacer un súper, te lo resumo, así nomás, radial y final y todo. Pero tiene mucho spoiler, así que si todavía no ve Game of Thrones, los invito a ver este capítulo en YouTube, en Facebook, o escucharlo en Spotify más adelante. Bueno. Escucha los otros programas, están en Spotify. Bueno, eso, que para mí, o sea, como que personalmente me da lo mismo quién quedaba en el trono, quién moría, ¿me entendí? Era como... Pero tú querías ver el desarrollo de cómo concluía. Claro, entonces creo que terminó como tenía que terminar. Algo, o sea, correcto. Era como, sí, da lo mismo, o sea, como ya, murió Khaleesi, la mató Jon, me parece, sí, que todo es coherente. Ya. Pero como llegaron a eso, tal vez no me gustó tanto. Ok. Como, no sé, como... okay. Muy bien. Eso, anotado, como... anotado. O sea, pero esa es tu conclusión. Correcto. Claro, así en corta. Así como, ¿cachai? Como sí, que porque me faltaron algunos detalles y no sé qué. Pero igual no terminé enojado. Ah, ya. Para sí, nada. Porque había mucha gente, claro, furia. En no, la... odio máximo. Sí. Es como si hubiesen tenido a los realizadores... frente a ellos los golpean, yo creo. No, o sea, esos buenos están corriendo peligro ahora. Escucha cómo bajo. Se aseguraron. Sí. Se aseguraron. ¿Aló? Ahí sí. No compraron un seguro de vida. Sí. A mí me pareció... es que son demasiadas las emociones. Yo creo que igual lo quiero ver
de nuevo el capítulo porque lo he visto solo una vez ayer. Hoy día trabajé, así que lo siento, no podía. ¿No viste la repetición? No tampoco. He visto repeticiones, no he visto nada. Me dejó con una sensación un poco... Estas son como las primeras impresiones del primer capítulo. O sea, claro. Del último capítulo. Siento que terminó correcto. Uh-huh. Que volvió Jon Snow a su destino inicial. Uh-huh. La primera temporada de los inicios realmente. Claro, fue muy cíclico. Se cerró lo que queríamos que se cerrara. Que viéramos lo que pasaba con la familia Stark. Uh-huh. Murió quienes debían morir. Pero igual, no sé si el ritmo del último capítulo fue el que me convenció. Pero yo creo que terminó bien, terminó correcto, a pesar de todo. Y bueno, si vemos Twitter, es obvio que vamos a ver odio de lo que sea. Así claro. Que no es un no es una referencia muy, muy bacán para ver qué es lo que opina la gente. Porque Twitter es el odio. No, es que sí. Twitter es una red... sí. Es una red muy odiosa. Twitter es una red muy odiosa. No. Yo defiendo sí. Twitter. Ah, es que Twitter es un poco odioso. El reflejo de cómo es la wea nomás, ¿cachai? Odioso. Pero en este caso específico... Es que lo que pasa es que sí. Realmente a la mayoría no le gustó el capítulo, uh-huh. ¿Cachai? Pero no le gustó la temporada, o sea, ahí están pidiendo que la hagan de nuevo. A ver, ¿qué te pareció a ti? Dime cuáles son tus impresiones de este último capítulo. Mira, el último capítulo también me pareció correcto porque finaliza obviamente los ciclos de casi todos los personajes, o ¿sí? Excepto ese gallo, el Darío el que la Khaleesi era como su chiquillo un rato. Sí, pero fue como una vez, un tachangón. Sí, pero me da risa porque ese loco murió así como... Pero y apareció. ¿Cuántas temporadas que no sale? Como dos o una. No sé. Parece que en la última lo mandó como a Freight Mono. Ah, ya. Yeah. Literal. No me acuerdo. Bueno, se cerraron casi todos los círculos de los personajes. Pero el problema, claro, no es en el último capítulo, finalmente fue en la temporada completa. Que fue muy veloz, que también no durante muchas temporadas se prometieron, por lo menos a mí, yo fantaseé mucho con algunas expectativas que tenía o algunas ideas como, por lo menos a Felipe le venía contando, El Príncipe Prometido, que bueno, no se mencionó mucho en la serie, pero... Yo tenía esperanzas de que en algún minuto eso fuera como a reventar en la muerte de alguien, que se revelara como finalmente algo así. Hubieron muchas cosas igual que no se esperaban. Porque igual en estos últimos dos capítulos, el quinto capítulo de esta última temporada terminó con Arya arriba de un caballo, como simbolizando alguna especie de esperanza. Yo esperaba que Arya fuera la que matara a Daenerys. Sí. Pero lo correcto era que la matara Jon Snow. Entonces era como que... Pero igual yo quería que Arya hiciera algo. Que ese caballo significara que, fuera a defender, a liberar, no sé. Es que siento que esos detalles... que eran muy simbólicos o parecían muy simbólicos, no concluyeron en nada. No cumplieron ningún rol en el claro, fondo. Por ejemplo, perdón, que los papás de Jon Snow fueran Lyanna Stark y Rhaegar Targaryen, da lo mismo, salvo de que, o sea, él era heredero del trono, pero para lo único que sirvió esa información fue para enloquecer a Daenerys. Pero claro. No, igual estaba más loquita de antes. Pero no fue un dato relevante. O sea, de siempre, sí, igual fue de antes su sí, idea. Obvio, obvio. Su idea de ser así como única dictadora de claro. de estos reinos. Pero igual la relevancia de esa información no sirvió para nada. O sea, fue solo para satisfacer de que el personaje de Jon Snow supiera quiénes son sus padres. Pero ¿no te parece así como entretenido y bonito que el hecho de que Jon Snow, siendo el legítimo heredero del trono, no haya quedado ahí con él, no queriéndolo, uh-huh. matando toda esta estirpe de herederos por uh-huh. linaje? Como algo medio poético. El hecho de que él haya sido hijo de estos grandes... y que fuera el, como te digo, el legítimo heredero, no haya quedado como heredero, haya sido el que mató al último heredero a una de la familia, del linaje. Mató a la tía.
la mató, o mató a la tía, y mató todo, y con esto, no, y con esto quedó con que él, con él se muere toda, todo linaje. ¿Targaryen? Sí, todo linaje que debiese quedar en el reino, y se fue, y con eso se termina, y que quede ahí, como un, nuevamente, en el, ¿como en un el guardia? Muro, como un guardia, donde están los bastardos, donde van esta, donde van los que, los desechados de las ciudades en el fondo, los desterrados, en el, quiere decir de alguna forma que aquí ya se acaba, ya vamos a elegir así políticamente, entre comillas, dentro de la, de lo, de, nobles, de lo primitivo que es la política y todo lo que es Game of Thrones, el mundo que nos, que nos, el universo que nos reveló y que nos dio en estas temporadas, en esta historia tan increíble, se ve esto de que ya, chao, chao linajes, chao monarquías, adiós todo, queda un heredero, no quiere nada, se mueren todos, mato todo, chao, para la cagada, y queda, queda uno que es escogido por todos, entre comillas. Pero eso porque Sam quería democracia real, pues, ¿cachai? Sí, y como, se burlaron. Y se burlaron, ya se burlaron de él. Ya, pero es que es primitivo, pues primitivo, sí, sí. Pero imaginémonos que esto, porque uno se... No, no tenemos idea en qué época es un, en una un, fantasía medieval. Es una fantasía medieval en un universo que no existe. Entonces, para mí, todo el rato esto es las cruzadas. Sí. En una época donde, obviamente, las mujeres no, no tienen pito que tocar, donde no hay democracia, ¿qué es eso? ¿Cachai? Sí. Pero matamos a todos estos linajes y quedó algo, algo importante. La semilla de la democracia. La semilla de la democracia. Y el hecho de que Jon Snow sea parte de un linaje, pero que se vaya donde tiene que ir. Donde los bastardos, porque que tenga una sangre y tenga un linaje que es que le da como un poder y le da una posición que supuestamente debiese ser importante, lo manda a la mierda. No encontré que eso igual es una vuelta entretenida y bonita de decir ya, chao, y bacán, porque además eso se le suma que el dragón quemó el trono de mierda y lo destruyó y se destruye, lo lamentó. A mí me gusta lo que te decía, que me gusta, o sea, no tengo problemas con todo lo que cuenta el capítulo. Con lo que lo finalizaron. ¿Cómo lo terminaron, cachai? ¿Cómo hubieses esperado tú el último capítulo? A ver, a mí ¿qué debiese haber pasado para que te hubiese dejado conforme? El problema de la temporada, que yo veo que por el que no le ha gustado tanto a la gente, es por el tema de los clímax. ¿Cachai? Y de los tiempos. Porque esta tenía otra jugada, porque estamos acostumbrados a como que si cuenta la historia, hay un clímax y se finaliza. Ahora igual como que fue distinto, no sé, fue raro. Yo siento que el tema de que fueran 6 capítulos, eso lo como que le mermó la emoción a la wea. ¿Cachai? Primero. Lo otro, que ¿Con cuánto hubiesen sido suficientes? Temporada, 8, pues, con 10. 10. En el anterior fueron 8. Sí. Ah, ya, bueno. Pero ya, 10, no sé. Ya, y ahí ya la anterior ejemplo, empezaron porque, embarrando. Porque, por ejemplo, hasta la temporada anterior, que fue cuando... En el último capítulo fue cuando Jon y Khaleesi le ponen. Sí. Y con gesto técnico. Ahí, con la tía. Ya, que pues, no sabe quién es la tía. Hasta ese momento, nosotros era como, ya, historia de amor... todo bonito, idílico. Los jovencitos de la película. Pensábamos, ¿cachai?, que iban a reinar, ¿cachai?, juntos. No, porque juntos. En el momento en que están así, sí, pues se sabe. Se revela al mismo momento que su tía. Ahí lo supieron. Ya, pues, pero uno cuando ve eso dicen, Cersei con Jamie. Sí, eso es lo más aquí nada importa. Esto como, es la tía, por con último. Tía, no, con tu tía no es pecado. Más. Claro, porque hermano. Mellizo, asqueroso, y los hijos no le salieron con la chancho, entonces da lo mismo la wea. Pero salieron todos malos, po. Geoffrey era el más chico era un Tommen, ser de muerte. Tommen no era pavo. Era bueno, po. Y la niña Myrcella era también, pava también. Era, sí, igual. Pero los más fallados. Los cuicos. Los más fallados de estas relaciones. Igual de los cuicos relaciones... le dicen con el chancho, po. Pero son bonitos, po. ¿Cómo le dicen carepavo? No le dicen carepavo. Son bonitos los cuicos, así como salen. Pero son los hijos Targaryen, de primo. Los Targaryen. Qué estereotipado tengo comentario. Los Targaryen. Pero si es la realidad. Son un ejemplo. Que se casan entre primos, pu. Es asqueroso, pu. Los Targaryen son un ejemplo de que no se pueden casar entre... O sea, que los Targaryen siempre se casaron entre hermanos, primos, etcétera. De hecho, hermanos. Los papás de Daenerys son hermanos. Entonces, bueno, dicen que por generaciones ellos se fueron vinculando entre parientes tan cercanos que por eso ellos eran locos.
O sea, no eran cola de chancho, como se dice, en comillas, pero la locura era una de sus, era la psicosis, básicamente. Claro, no era una cuestión de que tuviese alguna especie de discapacidad mental, sino que claro, que era una cuestión de enfermedad psicópata. Sea, yo insisto, mi problema no es con la resolución final, uh-huh, sino que es como el desarrollo. No, claro, como el tiempo, porque yo también, ahora cuando Khaleesi se volvió loca, entre comillas, todos quedaron así como, pero ¿cómo se vuelve loca? De, ¿cómo si destruyen era a tan, mi reina dragona? Yo hablé con gente que me decía así como, pero si ella salvaba a los esclavos. Y pero era brutal era también. Era tan buena. Porque la serie igual te hacía que como quererla. Po. O sea, ya, como claro, que era la heroína, entre comillas. Sí, era, ¿cachai?, la heroína, sí, es entonces, cierto. Y después va y mata sin razón pero igual, ¿tú crees King's Landing? Que te gusta esto de la sociología. Igual eso es un estudio entretenido, cómo reacciona la gente con estos finales y cómo responde yo al amor tiene, a la Khaleesi igual. Sí, pero yo siento que tiene que ver con que la serie, lo que te digo, pues, como que nos vendió que era la buena. Que eso igual es interesante. Sí, po. Pero es que, por eso te digo. Y en un puro capítulo la convirtieron en la villana. Pero espérate, tú encontré que era buena por haber crucificado, yo haber matado. Es lo que cree eso. La gente. Estoy hablando pero como la gente, lo que veo en la mayoría. A mí, pero a mí no me molestó ese giro. Siento que el giro fue muy brusco. Debió haber sido, por ejemplo, en tres capítulos. Gradual. Porque de alguna forma, igual. Es como darle tiempo a Hitler de ser buena onda para que las personas lo entiendan de que él quería salvar a su pueblo, en el fondo. ¿Cachai? Su idea era liberar a las personas de estos tiranos. Yo pienso que era como el tema como de acostumbrarse como a la Khaleesi mala. ¿Me cachai? Lo que pasa por ejemplo, es que, imagínate. Sí, pero Khaleesi igual buscaba ser reina, po. Y quienes quieren ser reyes son una mierda siempre. Sí, estoy de acuerdo. Pero estoy hablando abajo como la monarquía. Claro, abajo las monarquías de todo hecho, el rato. Que quemaran el trono es como un poco. Es muy eso, simbólico. Simbólico. Claro, pero el hecho de que. Igual me da risa eso porque. Claro, todos nos ponemos siempre del bando de alguien que nos gusta como personaje, cómo se desarrolla su historia, como acción. Pero si nos ponemos a analizar, igual Khaleesi era brutal, sí, asesino, o sea, matar a los asesinos te convierte en un asesino, te convierte en un ser de maldad en el fondo, y ella, bueno, yo igual siempre la amé. Sí, pero me doy cuenta ahora al final que, claro, esta loca se volvió loca. O sea, era la que quería. Y tal cual como Tyrion, es como. No puedo entender cómo no vi las señales de su maldad. Es como que siempre lo supimos. Es que ella y estábamos cegados por la idea de que, claro, ella mataba a quienes nosotros considerábamos que son los malos. Pero en verdad estaba matando. Pero en claro, tu caso, porque yo siempre la encontré media brutal. Nunca empaticé mucho con ella. Yo siento que la serie, nadie era bueno, pu. No, todo era malo. Pero John, porque uno creía que era bueno, porque te lo presentan como un bastardo, pu. Como que no es de la monarquía. Claro. ¿Cachai? No tiene linaje. Es que él se apega como a la ley, una cosa así, claro, a una ley como sí, una idea de ley. Porque claro, desde que parte la serie, Ned, que es su papá, entre comillas, era bueno, bacán. Él era su papá. Él lo crió, pues, sí, básicamente. Fue su protector, pues, así que fue un papá. Parece el que cría. Claro. Parece el que cría. Además. Pero claro, para él era su papá. Y. El tipo le enseñó un apego estricto a los valores como morales. Entonces la justicia que él aplicaba siempre desde que era joven, o sea, joven desde que parte la serie hasta que termina, él pone en un segundo plano sus como necesidades personales por sobre, o sea, pone la justicia por sobre sus necesidades personales. De, John. Pero John también en relación a Ned, porque Ned cumple una promesa además, que es la de criar a John. Protegerlo. Y lo protege de uno de sus mejores amigos, de Robert Baratheon, y lo protege de su esposa. O sea, no lo protege, pero se expone a que se hable de él como el honorable Ned que engañó a su esposa y cuando él en el fondo arruinó su reputación por cuidar a su sobrino por una promesa que le hizo a su hermana. Claro. Entonces la moral de estos gallos es tan alta que la ponen por sobre sus necesidades.
de sus deseos, su, claro. su Igual amor, ahí se ve, su... se ve como el contraste, po, de este canto de fuego y hielo, así como que están los dos personajes. Uh-huh. El... Alguien Jon Snow muy controlado. Alguien que es controlado, de que es honorable, uh-huh. que es una persona honorable. Que sigue adelante, que cumple, que da lo mismo su, sus deseos. Aquí la, la importancia es velar por el bien de todos. Claro. Y por otro lado está Daenerys, Calice. Que esta loca es el fuego mismo, la pasión, el impulso, la que sí desea el poder, uh-huh. sí quiere eso y que... De otra manera, no le importa el fin, para ella justifica los medios. Uh-huh, así es. Y es como los dos, el contraste de este canto de fuego y de hielo, y que se equilibra súper bien, po. Así es. Aunque muere el fuego. ¿Tengo una comentario? ¿Sí? Dany se merecía una mejor muerte. Fue demasiado penca, pero tremendo para personaje. Tremendo. Para tremendo. Para sigue tremendo cita. Personaje. Ya, yo no veo bien. Lo no. mismo en el caso de Cersei. ¿Y qué dice abajo? Dice, era demasiado relevante la historia detrás de Jon Snow para que no tuviera relevancia al final. Y ahí yo estoy de acuerdo con Karen. Sí, po. Pero es que en el fondo igual ve, enfría las cosas, po. Si Jon Snow es, el, es una nieve, po, el loco. Pero Jon Snow es hijo del hielo loco, y del el fuego. Loco baja eso. Jon Snow es hijo del hielo y del fuego. Él es la canción de hielo y fuego. Y por eso se queda bastardo, porque no se juntan. No se complementan. ¿Cachai? El fuego, el agua y el aceite no logran eso. Igual es entretenido esto de Jon, porque ya es como el personaje que desencadena todos los hechos que ocurren. Porque él en verdad era hijo de Lyanna Stark. De Lyanna y Rhaegar Targaryen. Y del Targaryen. Del Targaryen. Ya. Y este tipo, y estos dos, en verdad, ya. El Targaryen no se violó a la mamá uh-huh. de. A su madre. Sí. Y Ned Stark, honorablemente, igual lo protegió. Y lo protegió porque se lo podían echar, po. Sí, pues. Porque nadie podía saber que. Robert mandó a matar a todos los Targaryen. A todos los Targaryen. Pero también lo interesante es que la guerra por el trono inicial, que es porque Lyanna es raptada por Rhaegar, se inició sobre una mentira, porque la fantasía de Robert es que el otro la raptó contra su voluntad y la abusó y fue como muy bestial, y en realidad ellos se casaron, se amaban. Es heavy, o sea, lo interesante es el background de toda esta cosa. Yo creo que es el típico esta especie de mentira que inventa este hombre uh-huh. por despecho de que no lo pescaron nomás, po. Sí, po. Así que despechado. Sí, un hombre su despecho generó todo. Inició una en mi mente al principio cuando partí viendo Game of Thrones, porque si vamos temporada por temporada, siempre fuimos dándonos cuenta de a poco. Uh-huh. Obviamente, para mí fue como Sansa de mierda. Esta pendeja fue la culpable de todo. Que se quería meter con Joffrey. ¡Ah, sí, pendeja terrible. De mierda! Oye, a propósito. Y ahora es como pucha, sí, también. Ya. Sí, yo a propósito de que, bueno, para seguir un poco mi pauta, pero. Vamos a seguir la pauta de la de la ultra para seguir, pero. Porque hizo la tarea. La creó y le creé. Le tenemos respeto porque ella sí leyó los libros. Tú hiciste una polla. Sí. Tenías la estadística, porque yo creo que ese también es el tema, pues. ¿Qué pensaba la gente? Sí, porque todos tenían como su candidato. Sí, y al que no, y si no quedó en el trono, están todos así como... Sí, mira, pero... ayer después del capítulo revisé a grandes rasgos solamente la opción de quién se quedaba en el trono. ¿Ya? La mayoría votó por Daenerys y Sansa. Yo voté Sansa. Tú votaste Sansa, sí. Tú no la hiciste. Yo voté por Daenerys. No. Y hubo una sola persona que votó por Bran. ¿En serio? Sí. Visionaria. Él siempre lo supo todo. Cuervo. Pero ¿sabes qué? Ojos. A mí me hace más ruido el fin de Bran que el tema de que Jon fuera Targaryen. Como que yo siento que... Es más irrelevante. Ya, era Targaryen y claro, fue para generar el nervio de la Khaleesi, así como yo van a quitar el trono. Pero nada más. Pero Bran y los tres ojos y toda esa hueá. Hay como una historia, hay pues, dos loco, cosas. Ve el futuro y el sí, pasado. Sí, pero entonces él sabía todo. Es la historia. Pero es sí, que pero... los hechos tenían, lo que hablamos, los hechos tenían que ocurrir. Sí, pues es como Doctor Strange. Claro. Sí, eso vi un meme. Doctor Strange sabía todo y permitió que Iron Man muriera.
Oye, yo tengo una... yo no la he visto. No, me ha pasado mucho tiempo. Me da lo mismo. Me ha pasado mucho tiempo. Estamos cruzando spoilers de todos lados aquí. Da lo mismo. Yo veo los resúmenes de... Te lo resumo así nomás. Oye, sí. Chiquillo, ya. Yo tengo una pregunta para ustedes. ¿Cuál son es la pregunta? Ustedes pueden contestarla también si alguien está viendo esto. Pueden contestar también ustedes. Vamos a leerlo, obviamente. Sí. Oye, para ustedes, ¿cuál es el momento más importante o uno de los... de los momentos más importantes en Game of Thrones, en la serie completa? O por ejemplo, cuando le cortan la cabeza a Ned, o para cuando mí se revela acuático eso. La boda roja. La boda roja es, sí, como... es la más impactante. Sí, palpico. Porque todos quedan para la cagada. Bueno, y la muerte de Joffrey fue bacán. La muerte de Joffrey fue increíble. Eso fue para salir a celebrar. Fue como era como la Plaza Italia, güey. Justicia, justicia, hiciste la justicia. A ver, ahí Karen, saludos desde Valdivia. Aquí el Lendo llegó hace rato, pobre. Siempre. Oye, siempre, pero también cuando la... No vivirá ya Jon Snow para ir a verlo. La, ¿cómo se llama? Yo la, voy. La muerte de del rey caminante. Eso fue de alto impacto. Sí, eso fue como bacán. Un gol de fue Chile en la final. Es como fue si de Chile hubiese ido a un mundial y estuviera jugando la final. Y gana. Y gana. Es como, que, es como, no, es como el, si el palo de Pinilla... de Vargas. Es como si el palo de Pinilla hubiese entrado. Sido, hubiese entrado. Así, ese nivel, así como... Claro. No, para mí Boda Roja es el momento más Game of Thrones de Game of Thrones. Sí, es que fue impactante, fue súper impactante. ¿Cómo no te lo esperabas? Pero, no, pero es como que yo siento que después de la Boda Roja, porque ya, cuando murió Ned Stark, como que fue como, oh, se le culea, mató al más bacán. Al ya, más justo. Y queda un capítulo. O sea, qué chucha, así como... Sí. Ya, y después... Oye, no sé, ¿en qué capítulo? La Karen dice, siempre esperé que Bran despertara después de la caída y toda la serie fuera un sueño. Claro, como Doraemon. O sea, una larga lista de... Eso hubiese sido penca igual. Bueno, yo, como he estado reviendo la primera temporada, hay un capítulo en que... una como estas eran como nanas que tenían los Stark, una secta. No, cuando Bran está como no está en coma, ya está despierto, ella le cuenta historias así como del crudo invierno que se viene, sí, y ella dice, bueno, llega Rob y echa a la tipa y le dice, Rob le dice a su hermano, no le creas nada lo que dice la secta, porque ella una vez me contó que nosotros vivimos en el ojo de un gigante y por eso el cielo es azul. Y cuando vi eso yo dije, no me digan que ese es el final de la serie. Así como, y yo como dije, el final de Men in Black. ¿Cachai? Sí. O sea, es como Hunter X. Podría haber sido. No estamos para eso ya. Ahí sí que los matan. En los 80 hubiese sido, sí, ese final. Increíble, pero ahora es increíble, así como, oh, los buenos revolucionarios. Claro. Pero bueno, ahora no, pues sería como... Yo ayer también leí a alguien que decía que todo iba a ser un sueño de John. No, de John. No, mientras dormía, mientras, claro, estaba muerto. Claro. Me imaginé. Muy idiota, pues. Me imaginé. Bueno, pero es que ese recurso ya no, está demasiado ya está usado. Sí, como para ya repetirlo. Lo hicieron en Lost y... Más o menos. O sea, algo así, algo una así. Fantasía pero como sí, de un no, o sea, eso limbo. Es complicado. Claro, eso, un limbo. Un limbo. ¿Qué más tienes en tu pauta? Yo también puedo responder eso. Obvio, responda. Bueno, a mí el que me gustó mucho fue cuando muere Jon. O sea, es que a mí me gusta mucho Jon. No sé, sí, ustedes saben. Sí, lo sabemos. Cuando muere Jon, yo, para mí fue como... De hecho, tengo una foto que me sacaron cuando muere Jon y yo estaba en el sillón de la casa de mis papás como ¿llorando? Muerta. Así que estaba igual que Jon. Pero bueno, me gusta eso. Y me gustó mucho cuando revelaron la identidad de los padres de Jon, como audiovisualmente. Me gustó como el esa poto. Guagua no. Bueno, obvio. Cuando sale la guagua y lo fusionan con su cara de adulto cuando lo están nombrando como rey en el norte, creo que es. No me acuerdo. Es que la he visto muchas veces en YouTube. Oye, es gracioso. Sobre la, porque sobre la es, escena de... Disculpa, es que es algo que se esperó mucho porque desde el, por lo menos en el libro, en el único libro que leí, en el primero, se habla de esa escena de cuando va Ned a buscar a Lyanna. Uh-huh. En el primer libro esas escenas salen, pero no revelan qué le promete a la... Entonces, desde un principio se especula mucho como, o pareciera muy relevante... la identidad de los papás de Jon o el origen de Jon.
Entonces, por eso, para mí, cuando salió, fue como la confirmación de la teoría más, más potente que había en ese minuto en internet y todos estos ñoños. Igual se murmuró demasiadas cosas. En medida general, que iba avanzando, sí. era impresionante. Sí, ¿había algún rumor favorito para usted? Así como... No. A mí me gustaba que la idea de que Tyrion fuera Targaryen. Sí, igual caché esa. Sí. Porque como pero que todos la, los... Nunca la compré. La no, verdad. Pero no. Como que era porque como era la idea como... de que todos los Targaryen matan a su mamá en el parto. O sea, no todos, pero era como una idea. Y porque Khaleesi, cuando nace la Khaleesi, muere su mamá. Ah, pero eso se llama John. Salubridad. Están en una época medieval, obvio que todas las personas... Claro, por eso en todo lo... antiguamente... Es que eran muy cabezones. En Medio Oriente y en todos lados tienen muchas mujeres los hombres. Bueno, porque se supone de que puede que muera alguna de sus esposas en el momento que... No es porque sean así bacán y tengamos muchas mujeres. Es por una cuestión de preservar la especie. La especie, claro. Entonces como que tienen una o dos... tres mujeres por el hecho de que es probable que cuando una de esas se quede embarazada muera claro. y quede el hijo, entonces como para mantener el linaje, claro. No sé, es así como que uy, qué bacán la teoría de Bran Night King. Ah, sí, esa era interesante, esa era buena. Sí. Oye, y yo les iba a comentar algo que me estaba acordando de la escena que escogiste tú de la boda roja, que fue impactante. De hecho, fue muy gracioso porque en YouTube, en Twitter, en todos lados apareció en aquel momento videos de las personas que grababan sus impresiones, sus reacciones, así como todos estaban para la cagada. Sí. Y me acuerdo que el Félix, mi pololo, empezó a ver Game of Thrones después, po. Uh-huh. No la vio posterior. Desde el principio. Uh-huh. Y recuerdo un día en que me escribe un mensaje y me dice, quedó la cagada. Y yo no entendía qué estaba pasando y me asusté demasiado, demasiado. Pensé que le había pasado algo a su familia, a su mamá, o que lo habían echado. No sé, me pasé mil rollos. La dimensión. Y fue tanto que lo llamé por teléfono. Salí del trabajo, me paré, me fui al baño a llamarlo, a decirle qué pasó. No, que murieron todos. ¿Cómo que hemos bronce? Y yo, puta, la cagada, me asustaste. Claro, porque... en ese momento fue en desfase en mi mente, ya, sí, ya había pasado hace rato el hecho de que ya se había superado, claro. Pero el Félix recién, ¿a ti no te dijo nada la Bárbara con él? Sí, también, no tan expresiva, no tan teatral. Es que Bárbara sabía que esta weá es así, como ya. Que, estaba advertida. Porque ya todos saben que God mueren todos, po. Sí, todos saben que mueren todos, pero igual esa fue una masa. No, sí, mira, no, sí. Yo me acuerdo cuando la empecé a ver cuando ya estaban dando la quinta temporada también. Oh, pasada. ¿En serio? Sí. No, es que yo no veía la serie, ¿no? Porque yo decía, una serie, un enano, dragones. Qué estúpido. No. Oye, pero es como Señor de los Anillos. Claro. Fue el prejuicio de mucha gente. ¿Sí? Y después como que enganchó, porque la historia igual es bien política, es bien... Sí. Es bien entretenida. Es una teleserie. A mí me recordó... eso no me gustó del capítulo final. A mí me gusta El Señor de los Anillos, pero siempre me gustó God porque... No se parecía al Señor de los Anillos, era como otra wea, pues. Sí. ¿Cachai? Como que no había comparación en contra de ellos. Solo que estaban en este mundo fantástico. Sí, claro. Pero el capítulo final se parece al Señor de los Anillos. Sí, pues. Se parece caleta. Pero el escritor dijo que el final tenía esa cosa agridulce. Mira, como... quemaron el trono. Quemaron el anillo. Fue bacán eso. Se fueron. Arya se fue en un barco a lo desconocido por el mar. Frodo se fue en un barco a lo desconocido por el mar. Vino a descubrir América. Yo creo que más desconocido se... Sí, pues, vino a descubrir a América. Fue a buscar a India, a todos lados. Yo leí un meme. Aria Colón. Se fue a China. Sí, no, pero vi un meme que decía que llegó... Sí, pues yo lo vi en un meme, eso también. No, yo lo vi en un meme. América. No es mi chiste, perdón. No, además. No, sí, yo también lo vi en Twitter. Vino con la segunda poquita. Decía que llegó, entonces dijo, mi nombre es Aria. Y que los indígenas no sabían, no podían decirlo y dijeron Araya. Y que de ahí salió el apellido Araya. Oh. No lo inventé yo. Aria. Pero igual me dio risa. Es que escrito es más divertido que en voz alta. Sí, 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 sí. Sí, cuando no, la inmediatez del Twitter, del meme, claro, es diferente. Pero... Explicar el meme. Sí, no sirve. No, había que mostrarlo. Sí. Mal ahí, Patito Fresh. ¿Y tú qué lo viste desde la quinta? Porque yo. Ah, sí, de la quinta. Recuerdo que Game of Thrones la vi y yo fue muy. Muy animal, en todo caso, mi forma de verla, porque a mí nunca me gusta nada. Muy animal. Sí, porque a mí me gustó porque apareció Khal Drogo. Ah. Y yo la partí a ver, no sé, la debo haber visto desde el
primero o segundo capítulo. Me recuerdo que debe haber sido como el segundo capítulo de la primera temporada, porque en ese tiempo Twitter estaba, era la onda de Twitter, pues, y sí. Ya y ya estaba esto recién, estaba en la onda y recién y recién había publicado y había hecho este proyecto Geek and Chick. Entonces era muy entretenido que la gente hablara y dije, ay, qué bacán, igual dragones. De hecho, yo hice un concurso que me mandó HBO. En aquellos años regalamos chapita, una bufanda de los Stark de distintas casas. Ya no te mandan. Nunca más me qué mandaron, pena. Sí, fue como que... Aparte, no. A lo mejor no la veía tanta gente antes. No, no, pero es que no era eso tan fenómeno. agarró harto siempre vuelo, fue pues, siempre fue... ¿Sí? Ay, sí. Sí. Bueno, y, aumentó. Pero me gustó porque me llamó mucho la atención la historia de Khal Drogo y yo hasta el día de hoy lo extraño. Oh. Lo echo de menos. ¿Pensaste que podía salir en el último capítulo? No, ya lo había superado, pero pero fue lindo que apareciera después. ¿Cuándo? Se le apareció en una visión. Sí. Cuando ella va a tocar el trono sí. Y... Okay. Nerd. No, pero sí, es que... Vámonos. Pero me gustó tanto Khal Drogo. Y de hecho, en Geek and Chick teníamos una sección que se llamaba Geek and Hot. Y, sí. Y publicaba... Yo también escribí ahí. Y publicamos cartas de amor. Escribimos como declaraciones de amor a estos personajes que eran muy geek. Hay que revivirla. Y con el cierre amor, de... Y en, en aquel tiempo publiqué esto de Khal Drogo. Y fue hermoso. Y me acuerdo que hicimos también el calendario. Un calendario en aquel momento que no me acuerdo qué año fue, como del 2003 o 2012. ¿De qué año es Game of Thrones? El 2011. Oye, mira, Karen, me encanta porque está opinando mucho. Sí. Toda la razón. De hecho, el mejor momento fue la muerte del Rey de la Noche. Hubiese sido preferido. Preferido que terminara allí, nada más. En esta temporada me estremeció como esa escena. Y además dice, faltó en el final esa sensación y asombro que vivíamos en cada temporada. Muerte de Ned, boda roja, muerte de Joffrey, explosión del septo de Baelor, etcétera. ¿Qué eso? No me acuerdo de eso. Cuando Cersei los quema con fuego Valyrio, increíble. Ese mi momento había favorito. Pregunta. Preguntemos. Personaje favorito, Cersei. Uno o dos. Cersei, así, sí, ahí, a muerte. A muerte. Y Brienne, increíble. Brienne. Encuentro que los personajes femeninos de son potentes. Bacanes. Es que sí. De hecho, bacán. John. Te carga. No me carga, pero es que. Te carga el actor. Eso. Kit Harington. El actor, es muy fome el actor. Es que el personaje igual un poco. No, pero es que si hubiese sido un actor más cari. Porque Khaleesi es lo mismo que Jon. El prometí, o sea, el elegido, el Luke Skywalker de la wea. Pero Khaleesi es más carismática, la actriz. A mí me pero pasa Jon que... es súper fome. Yo hubiese dejado a Rob, ya si entiendo que es guapo que le gusta. Pero no, el tipo. No, me gusta, de hecho. Tiene una cosa como. Yo no. Siento yo que le toma el personaje. Yo encuentro que Jon. Sí. O sea, es un loser, ¿verdad? A mí me pasa eso, que encuentro que el actor bastardo. Era muy fome. Es que logró su objetivo porque, loco, es fome. Su vida es así, aburrida, helada. Sí, no, puede ser. Tapada, no sé. Como que logró transmitir. Pero yo creo que sí están de acuerdo en que los personajes secundarios eran todos muy más interesantes que Cersei, o sea, que Khaleesi y Jon. Es que depende, porque ¿sabes qué? A mí me pasa de que yo no sé si tengo un super personaje, pero yo creo de que en la medida que iba avanzando la historia yo me iba enamorando de algún personaje que era importante y que para mí pasaba a ser como relevante, así como, oh, bacán. Como ¿cachai? Arya. Como Arya, porque Arya al principio me gustó mucho Sansa Arya odiaba, al principio. Pero al final a Sansa como que la entendí, ¿cachai? No, como Sansa. Que tuvo una evolución. Estuvo bueno, Sansa. No, Sansa estuvo bueno. Sansa como mandó que... a Jon al extremo pero norte. Pero era eso que se muera, pues elige. Pero yo siento que no se la jugó tanto. Ya bueno, pero ¿y cuál era tu personaje favorito? Quería ser reina. Depende, porque a mí me gusta Tyrion. Tyrion, sí. ¿Cachai? ¿Es Tyrion o Tyrion? Yo Tyrion. Me confundo. Yo le digo Tyrion. Ya, digo Tyrion. Enano. Ya. Tyrion. Ya, él. Tyrion para los amigos. Me gusta Arya. El enano. Arya, el enano. Para mí Arya fue como... Fue bacana, ¿sí? Y cumplió lo que ella siempre quiso ser. Una espadachina, una aventurera. Logró liberarse, romper un estereotipo. Me gustó que el viaje de Sansa fue duro igual, obviamente, pero... de una pendeja caprichosa a una loca muy sensata, muy sensata, ¿cachai? Sansa. Sansata.
La Sansata. ¿Cachai? Como que fue así, como que siento de que todos los... Hay varios personajes que me parecían muy bacanes y cada uno fue naciendo en la medida que iba avanzando uh-huh. la historia. Para Karen, como que para quedarme uno solo me complica. Sí. Para Karen, los sus favoritos Tyrion y Brienne también. Sí, Brienne es bacán. Los míos, es que tengo mucho. Ah, no, pero dilo. Dijiste dos. Ah, dos. Pediste dos. Ah, pues. Bueno, John. Atañete a tu regla. No puedo. John y Arya, yo creo. John y Arya, ya. John y Arya son bacanes. Sí. O sea, bueno, también Brian me gusta. Pero para mí, eso me pasa con la serie, que si tiene Cersei es increíble. Yo en mi mente, igual en mi mente, yo dije ya. Es que Cersei. Quiero, si es que quiero. Porque en un momento dije, este programa, esta cuestión tiene que volarnos la mente a todos, debe darnos vuelta y dejarnos inconformes, entre comillas, pero que sea una cuestión muy impactante. ¿Al final? A mí me hubiese, yo en mi mente dije, no, si al final lo que va a pasar, van a morir todos, Cersei va a matarlos a todos, va a matar a los dragones de mierda, chavo la cuestión, y la loca va a seguir y va a quedarse ella con la cuestión. En algún minuto pensé que Cersei iba a mantenerse, ¿cachai? Yo pensé que Cersei iba a tener un plan B. Porque en el mundo, sí, es el mundo. Sí, igual a mí. Oye, pero yo leí en Twitter, porque igual, como es odio, cuando quiero saber de odio o de terremotos, me meto a Twitter a ver qué pasó. Así como, ¿qué está pasando? Así como que, oye, tembló. Twitter debe saber de cuánto es y dónde claro. fue. Como final de temporada, como que necesito así como comentarios inmediatos. Sí. Como ya, voy a ver en Twitter. Y alguien decía así como que el plan B de esta loca era... ¿Arrancarse? No más que arrancarse, porque igual cuando estaba el dragón tirando fuego, igual salía en algunas partes humo verde, fuego valirio. Entonces como que decían de que probablemente ella tenía su plan de atacarlos. Su idea era haber matado antes en los barquitos a los dragones uh-huh. y poder haber dejado la cagada después abajo, ¿cachai? Y haberse mantenido. Pero ya, eso pues, no lo sabremos nunca. No, ahí quedamos. Pero en algún minuto yo pensé... Ojalá salgan en los libros. O sea, antes de ver el final, era como dije, ya, si no... para mí hubiese sido súper inesperado y un poco terrible, pero hubiese sido inesperado de que Cersei hubiese matado a todos y se hubiese quedado igual ella en el trono, porque no se lo quita a nadie, y porque los malos son los que siempre se quedan en el poder en los reinos. Bueno, quienes ganan las elecciones son los más corruptos, y lo transformamos a política. Pero es como la gracia también es como que desdibuja, la serie desdibuja, o el libro desdibuja como la línea de quién es el malo, porque Cersei, todo como se construyó un personaje malvado, pero finalmente fue Daenerys la más mala, o sea... nadie era bueno. Cersei mató un par, esta loca mató a centenares, a miles. Pero no, Cersei mató a los Stark. No, pero en la estructura de la serie, Cersei era la villana. Cersei era la villana. O sea, en la estructura de la serie, te la presentaron como la villana. Jaime también, bueno, entre paréntesis... Jaime era un asqueroso enamorado, pero... Sí, eso quiero preguntarles, como ¿qué personaje tuvo como el peor como cierre o camino? Porque se habla mucho de Jaime como el que tuvo como el camino como de redención más penca, porque al final igual volvió con Cersei. Pero como... siempre estuvo con Cersei, pues, sí, toda la vida, así como que... Pero a mí me gustó su historia. ¿Sí? Ah, sí. Ya. Siempre, encuentro que se redimió hace rato, pues, cuando estaba con Brienne. Cuando fue a pelear. No, en el camino con Brienne, ahí tú cachai que Jaime no era malo. Era diferente, era una víctima de la familia culia que le tocó. ¿Caché? Como le pasa a muchas personas en la sí. vida. ¿Caché? No. A mí me caía bien Jaime. Te terminó, sí. pero sí. al principio era un terrible odioso. Pero si es, o sea, vota a Bran. Pero Tyrion al rey, igual, sí, pues. Pero Juan sabía, el Kingslayer. El pendejo lo sabía. Tenía que pasar Tyrion eso. Tyrion también era muy desagradable. Sí, pues también era. Es que eran como unos zorrones, pues. Sí. Porque eran como. Pregunta. Tyrion estuvo borracho la mayoría del tiempo e hizo grandes cosas. Y Brian muy power. Su llanto cuando se fue Jaime me destrozó el corazón. ¿Qué opinan de ese cierre, de esa historia? A mí me dio pena. ¿De Brian? Sí. Sí, igual ahí Brian, yo hice un pucherito. Igual Brian es bacán porque la loca fue como muy digna, cerró la historia, pero igual, la escribió. No, Brian bacán. Pues si el loco igual le hizo, se la pescó y se fue, la dejó tirar. Y el perro, igual, ella, perro bacán. Perro increíble. No, y ella, sí, perro. Pero, buena perro. Buena perro, buena perro. Pero, Brienne, ¿cachai? Que onda Jaime, igual fue maricón con Brienne al final. Uh-huh. Pero ella igual escribió un epitafio bonito, ¿cachai? Podría haber escrito. Zorrón culiado, así. Me cagaste.
cagaste. Me destruiste. Incestuoso culiado. Me quitaste la flor y te fuiste. Igual es cuático. Es cuático lo complejo y lo fuerte que suena esta historia de Cersei con... ¿Con Jamie? Con Jamie, porque es incesto. Pero es si terrible. Si lo llevamos a los años de... Si es que lo vemos... Porque claro, no puedo dejar de imaginarme que esto es el... Medioevo. El medioevo de la historia de nuestra, es que de nuestra tierra. Y en ese tiempo, igual, que asqueroso, estos locos acá. Igual, se metían con las familias si era lo que había, po. Claro. Pero ellos estaban apasionadamente enamorados. No, ellos sabían que también era malo, ¿no? Qué asco. No, pero igual era aceptado de otra manera, po. Sí, porque igual en la serie, pero igual era sabían. Prohibido, o sea, era súper prohibido. Pero como ellos eran del poder, o les daba lo mismo. Cuando se supo que o sea, cuando se revela de que los hijos de Cersei son de Jaime, sí. O sea, le cortan la cabeza a Ned Stark. Sí, po. Que viste la semilla fuerte, así que ahí como que se va. O sea, la semilla como oscura en realidad. Es como fuerte. Del. Igual a mí me parece oscuro. De que Game of Thrones va a ser un buen ejemplo después para poder explicarle a las futuras generaciones y a todos cómo funciona la política. Así como, amigos, el incesto no es, bueno. Es asqueroso, por eso estos cuicos de mierda que sean incestuosos es asqueroso. No, está mal. Nace gente mala. Nacen Joffreys, ¿cachai? Claro. Sí. Es gente mala, los que se mantienen en el poder, así como estas familias que uh-huh. se meten entre ellos para no repartir su dinero, sus riquezas, son asquerosos y son malos. Son malos, eso es malo. O sea, sí, yo creo que será una era un linajes buen, así como especiales, familias especiales. Un buen consuelo pensar así de la serie, ¿cachai? Que al final eran pura monarquía, eran puros cuicos. Eran puros reinos. Claro, puros peleándose por el poder. Sí. Y por eso como que se podría podría ser que estos escritores dijeron así como, ¿cómo habrá nacido la democracia? Y inventaron una historia. Bueno, yo sé que el autor, pero de los libros, se basó mucho en la historia, la historia de Inglaterra sobre todo, sí. Como en la Reina Isabel. De hecho, si das vuelta el mapa de Westeros, es como, sí, es como el Reino Unido, sí, casi. ¿Cachai? Pues de tu Sansa creo que está muy inspirada en la Reina Isabel I, no, ¿cachai? De más look, además. Por el look y la historia, ¿cachai? Uh-huh. Entonces, como que así era la wea, pues. Así era la cuestión, y por eso. Nomás. Y la idea de que no se siga repitiendo, y es asqueroso. Es muy asqueroso, pero. Fue así. Pero entretenido. O sea. Entretenido Karen, la serie, pues. ¿Sabes lo que me parece lindo igual de la historia? Es que al final, igual quedan las mujeres al poder. De alguna u otra forma. Uh-huh. Sansa queda como reina absoluta, sin nadie. Arya se va. Arya se va a vivir sus aventuras y a conquistar. ¿Cuál? Colón. ¿Cuál pirata? Pero me dio por risa el mundo. Porque cuando dice, ella le manifiesta a Jon que se va, yo dije, la loca perra, así se va con su espadita y con una mochila. Ah, sí, igual pensé, como Frodo, pu. Y se va en un barco super cuica, de su familia. Súper cuica, que patúa. Pues si ese eran así, todos cuicos, así cualquiera se va, po. Así ya, fácil. Pero espérate. Se fue igual con así un logo de su logo. Sí, patúa. No soy nadie. Se fue a conquistar, po. Ahí como que se me cayó Arya. Nah. Yo me encanta, pero fue como, ¿por qué? Sí, se entiende. Ahí nos viene la se le salió el abajismo y el resentimiento popular que tenemos, sí, sí. O sea, sí, qué terrible. Igual es re fácil viajar por el mundo con un barco que te paga tu papá, que papá está muerto. Sí, pero le quedó todo. Fue como los hijos de Piñera, ¿cachai? Como que se fue a China a hacer negocio. Claro. Con los indios y todo. Iba a llegar a América. América, oye, Karen nos acota sobre Jaime. Dice que Jaime fue el más leal de todos. Lo fue con Brienne y con Cersei, incluso con Catelyn. Es verdad. ¿Qué hizo con Catelyn? No me acuerdo. Le cuidó como a la hija. O sea, fue en busca de las hijas, creo. Las hijas. Cuando, no me acuerdo. Cuando matan a Ned, él va como en busca, creo, de las chicas. Jaime, porque. Jaime. Y cuando se encuentra con Sansa, Jaime, ¿no? Sí. No me acuerdo. Porque Jaime fue leal igual. Y fue honorable. Jaime, porque bacán. A pesar de todo, lo que igual como que cumplía con su manito monstruo, cumplía sus palabras igual. Jaime. Cumplía sus palabras, sí. Cumplía sus promesas. Sí, oye, yo lo que quiero que me expliquen, porque no sé si soy muy estúpida y que nunca lo entendí. No sé si ustedes sí lo entendieron.
o si se explicó o no, porque yo voy a ver. Pero dilo, dilo. Sí, pues dilo. ¿Qué mierda estos muertos vivientes, loca? ¿Qué chucha? Así como, por favor, explíquenme si que tenían algo más que hacer que solo asustar a la gente y matarlos, porque yo, así son los zombies. No tienen razón de ser. ¿Cuál son una metáfora. ¿Cuál era la metáfora? Y explíquenmela, no, porque creo, no entendí. ¿Cuál era...? ¿Por qué? ¿Quiere llegar y matar al loco y así de simple? Yo creo que no supieron resolver esa esa historia en la serie. Como que en el libro, lo que hablamos, el primer capítulo del libro ahí, parte igual. Claro que dura como, te demora y media hora en leer, claro. 5 minutos, sí, pero en la serie. Pero en la serie, claro, la primera parte, escena, primera imagen. Ya, no soy estúpida, es algo que quedó, no quedó resuelto. Yo creo que hubo un error. Creo que el error más grave de la serie fue... Yo creo que el error es lo que te digo, el tiempo de que se tomaron para... Es que lo que debiera haber sido primero... podría haber sido como desarrollar el cierre de quién se queda con el trono y luego hacer una batalla contra los zombies. Podría haber sido, no sé. Es que lo que pasa es que si la serie parte con la amenaza de los caminantes. Y constante. Y lo que te decía, toda la serie, cada temporada, los caminantes, vamos para allá, ¿cachai? Vamos, sí, a dejar la caminata. Y uno, concha tu madre, se van acercando. Después, quinta temporada, y lo bueno, todavía van para allá, ¿cachai? La cuestión. Llegan, viene la batalla de Winterfell. Pero no era la primera batalla que tenían con ellos. Po. No, po. Igual hubieron varias antes, ¿cachai? También hay que recordar eso. Que fueron, claro, importantes. Pero al final, claro, Bran podía haber dicho, ya, el weón quería el trono también, po. No sé. Ya, y ahí uno es se que queda él tranquilo. Los quería como matar a todos, nomás. Sí, pues, como... crecer su ejército. Y no quería matar al cuervo porque era como su enemigo. No, pues lo quería matar. Sí, po. Es que como que matándolo a él se apoderaba como de la humanidad. Entonces, pero ahí está, po. El Night King sabía que Bran era el rey, po. Iba a ser el rey. Y claro, po, que iba a ser el rey. Por eso lo quería matar. Ahí está, pues ya lo solucionamos. Ah, ya, chao, Nex. No, yo creo que los libros se va a tener que resolver ese tema. Yo quería saber, era como que ya, ¿y por qué no salieron esto? ¿Por qué querían atacarnos? Yo creo que eso, mira, viene un spin-off de Game of Thrones, ahora, por una serie. Sí, tres, ahora caché que era antes, yo cacho uno. Ya, bueno. Que actúa la Naomi Watts. Naomi Watts. Y va a ser una precuela. ¿Cachai? Sí, como de 5.000 años antes, claro, de... Como va a contar. Entonces, cómo mataban al primero dragón. Ahí te apuesto que va a terminar en algún momento con explicando que hueá el Night King y todo, claro, eso. Ahí va, a lo mejor, seguro va a estar la historia del Night King. Oye, ¿vieron que salieron botellas plásticas? Sí, una. Sam. Creo que eran dos. Se supone que ahora en el último capítulo también salió otro, pero es como ya, mira, no todo, solamente sí, un ser humano que es un super zoom, así como que... Yo, de hecho, la de Khaleesi, sí, le sigo diciendo Khaleesi. Porque pues tenía como 80 nombres. Sí. Le puedes decir cualquiera de los, claro, 80. La rompedora de cadenas. Yo la ni Khaleela. Siquiera me di cuenta de que estaba el del vaso de café. No, pues sí. No, ahí se dio cuenta. Un ñoño nomás. Es como, miren, está una voz. Como, loco, quédate callado. Así como que. ¿A qué le importa? Tienes igual, que sí. Grabar de nuevo, divertido. La cuestión. Sí. Divertido igual. Y lo otro es que leí antes de venir que el capítulo no lo vieron en China. Porque parece que hay un bloqueo. Bloqueo. Lo que pasa es que. Pobre chino. ¿Por lo de Huawei? ¿O nada que ver? Huawei, sí. Ah, por eso. Lo que pasa es que es general, ¿no? No, no, no. No, lo que pasa es que el Donald Trump... Este es el dato geek. Lo que pasa es que Donald Trump está cumpliendo su palabra, a la gente de que votó por él, diciendo de que no va a permitir que entren empresas chinas a tomar el control de ciertas industrias en el país. Y no permitió que Huawei entrara a vender nada. Sí, dice que hacen ciberespionaje. Chao. Y además que es verdad, porque Huawei, todas las personas que tienen Huawei están viendo de que sus teléfonos son los que típicos que tienen, que están oyendo llamadas, que están grabando. No. ¿En serio? ¿Tiene Huawei? Se supone. Aquí estamos creyendo las palabras, eso sí, de lo que dicen. Se supone que Apple es el único que dice que se jacta de que ellos tienen la mejor seguridad y que jamás la van a intervenir y que van a vender la información que aparece. Y Huawei está
está comprobado que escuchaba llamadas, escuchaba y que tiene encendidos los micrófonos y todo el show. Entonces, bueno, entonces por eso mismo, por ciberespionaje y por lo demás que ataca la industria de tecnología en Estados Unidos, hizo un bloqueo. Por lo tanto, China responde, no permitiendo nada, tampoco información. Me parece que hasta Google dejó de... Sí, Google, eso es lo que yo leí. Sí. Pero entonces, bueno, como entre que medio bloquearon... Y los de China no pueden ver Game of Thrones porque está... Es la respuesta, po. La respuesta de los chinos, ya, no... ¿Pero es de los chinos o de los gringos? No, caché. Es que los gringos bloquearon y impidieron el paso de Huawei. Y para los chinos eso significa guerra. Entonces, como que China bloquea todos los gringos. Lo gringo. ¿Qué pena? Supone. Game of Thrones. Cago qué pena, pero lo último, no quisiera ser chino. China. No te preocupes, los chinos lo van a hacer como India, van a desarrollar su último capítulo y va a ser la raja. Igual lo vieron. ¿Verdad? Igual lo vieron. Sí, oye, de más. Ay. Oye, y lo otro que me llama la atención, como porque anoté así como datos freaks, pero tampoco son tan freaks, pero que a mí me llama mucho la atención el dato de que Bronn y Cersei, como que los actores, nunca compartieron escena porque ellos fueron pareja hace mucho tiempo. ¿Cuál es Bronn? Bronn, ese que es como mercenario, que seguía con aguas... ¿Eran pareja? Hace mucho tiempo terminaron muy mal y... No grabaron en la serie ninguna escena juntos. De hecho, como que, por ejemplo, al final, cuando Cersei manda a Bronn a matar a los hermanos, ¿sí? No lo manda ella. Llega el viejo, el de la bata, ese, Kyber, él le pide a Bronn matarlo, en vez de que vaya Cersei, ¿cachai? Pero ellos, fíjense, no comparten ninguna escena. Esto ya es farándula. Sí, es que me encanta. Esto ya es farándula. Me encanta ese Cawin. Está bueno, sí. Cawin de los Siete Reinos. Y es muy esperanzador. Oye, vamos a hacer una pausa, porque ya hemos hablado un montón. Vamos a hacer una pequeña pausa comercial para seguir hablando de Game of Thrones y redondear y finalizar este capítulo que hemos divagado un montón de nuestras ideas. Uh-huh. Así que, adelante. ¿Estás en busca de generar lucas extras? Tenemos a los mejores proveedores del país. Damos una cordial bienvenida a Mundo Calzado, la mejor variedad en productos de la más alta calidad y con precios especiales para emprender por internet, compañeros de trabajo o amigos. No pierdas tiempo y haz tu pedido directo al 569-3673-4028. Síguelos en sus redes sociales. En Facebook, Mundo Calzado, o en Instagram, Mundo Calzado-2019, o también en su web, www.mundocalzado.cl. Y volvemos a este gran programa, edición especial, más que edición especial porque no es aparte, pero hoy día lo dedicamos a... al último capítulo y a todo, a una finalización de una era. Sí, qué terrible. De Game of Thrones. Juego de Tronos. Oye, ayer antes de que empezara el capítulo estaban nerviosos, ¿sí, no? Sí, es que sí, porque estábamos expectantes, pues era como, pucha, va a terminar. ¿Pero esta tú cuestión? ¿Lo viste en HBO? Sí. ¿En el cable? Sí. Ah, ya. En la casa de mi papá. Ah, ya. No, con mi papá y... Pero a mí me pasó que yo lo veía en línea, tenía que esperar a que lo subieran, pero ayer, a los 20 minutos, ya estaba en línea. Fue muy raro, y en buena calidad y todo, con subtítulos. Pero me pasó que abrí el video, y no sé si te habéis fijado, cuando uno ve en línea te salen como imágenes, así como un resumen en imágenes, ya, salía una de las imágenes... Calici muerta. Oh, no. Así que supe antes que moría. Oye, ¿qué sugieren ustedes como para poder superar Game of Thrones después de este final? ¿Qué van a hacer o qué creen que podrían hacer para poder drogarnos? Siempre una buena opción. No. ¿Qué la pregunta es como que qué vamos a ver, qué vamos a... ¿Qué verías tú? O, por ejemplo, en mi caso, a mí me gustaría leer los libros. O sea, porque leí uno nomás, que me jacto a cada rato de haber leído solo uno. Como leí uno, es la que tiene más autoridad de decir y dar el esfuerzo. Y he visto más videos, a lo mejor no sé, pero veo muchos videos de teoría y de también de lo que pasa con los personajes, lo que decías tú, Sebu. Como de los personajes fuera de lo que vimos en la serie, que igual es bien interesante.
Pero yo creo que voy a leer, creo que voy a leer los libros, no sé, no, y hacer un fanfic. Ah, yo... de John. Ah. ¿Cómo se llama eso que hacen los adolescentes? Un fanfic. El Wattpad. Ah, ¿qué es eso? Pero el Wattpad es cuando... Qué joven, no sé qué es. Muy eso. Joven, es que tengo una cuñada joven. Ah, pero se supone que eso es cuando inventan historias. Sí, de que se juntan pero fanfi- dos. O sea, es fanfiction, pero hay como un mundo Wattpad, ¿ya? Que de hecho hay películas basadas en historias escritas en Wattpad. ¿Ya? Pero es de personajes como de no, cantantes. No, o sea, hay de todo, yo creo. Todo, hay de todo, yo creo. Pero lo que yo he cachado que los... por ejemplo, han hecho fanfiction de lo One Direction. Uh-huh, claro. Mi cuñada es... Directioner. El Directioner a cagar. Entonces, ella lee esas cuestiones. Ya. Y esas historias las han hecho libros, así editado el libro. Novelas. Y han hecho películas. De hecho, ahora se estrenó hace poco una que se llama After, creo que se llama. Ya. Así muy adolescente. Ah, así sí. Así como de Notebook. Sí, pues. Pero eso salió de Wattpad. En Wattpad. Ah, una, alguien lo escribió, un fanfiction. Y de hecho salió un poco de polémica después respecto a, sí. A esa película, a ese Wattpad que se hizo libro, porque la historia igual es de un amor bien tormentoso y de que te trata de un personaje que trata súper mal a una niña. Ay. Y se supone de que es el amor y que... Es la fantasía de una chiquilla. Es la fantasía noventera de una de lo que es el amor, po, de que de que ay, que te tratan mal y te miraron feos porque te aman, es como amiga, no. Amigas sí. No es así, el amor es lindo. Yo no creo que lea los libros. Me da paja. No, yo estoy viendo, yo lo que estoy haciendo estoy viendo y ya voy como voy terminando la tercera temporada de Vikingos, que es como lo más entre comillas similar a... ¿Y es buena? A mí no me y rinca. Es buena, pero la diferencia es que Vikingos es la historia como es la historia como una historia real de lo de cómo fueron los vikingos, ¿pues cachai? Entonces no como hay dragones. Pero qué tan real. Pero más que dragones, estos locos creen, se pasan drogando, comiendo hongo en el no hay fantasía. Y creen todo el rato. Son suecos, no, sí, son suecos, nórdicos, ¿pues cachai? Y se les aparece Thor, o sea, Thor. Claro, ellos creen en Thor, sí, en Odín. En el Valhalla, ¿cachai? Valhalla. Y yo decía, oye, yo me sentía tan ignorante porque vi esto, empecé a verlo y era como, el Valhalla, y yo pensé que eso era un invento de Mad Max. Yo pensé que era un invento de estos niños que querían llegar a ese, ascender a esa especie, a ese mundo hermoso. Uh-huh. Y bueno, se explica mucho como el contraste de esta ideología y de esta religión que es la nórdica de los vikingos. Y se enfrentan estos, porque los vikingos son los que navegaron por toda Europa, conquistando. De hecho, dicen que llegaron mucho antes a América, así que Aria, ya te ganaron. Que llegaron acá y pero se enfrentan al mundo cristiano y ahí como que queda la cagada. Ah, llegan a América en la serie. No llegan a América. Ah. Yo voy recién, quieren ir a América. No, están como conquistando Francia, Inglaterra. Ah. A mí no me tinca. No. Siempre pero me pareció buena. Que es como super, igual super tiene hartos fans esa serie. Sí. No, pero es buena, es súper entretenida. Ahora se va a venir así como una oleada de series que quieren agarrar a los viudos de God. Sí, obvio. Sí. Obvio. Se viene el Señor de los Anillos de Amazon. ¿Una serie? Sí, Amazon la está haciendo. No, qué paja. El Señor de los Anillos, igual de que. No, perdón. Perdón a los Avengers. ¿Pero es del Señor de los Anillos o es sí, como el Señor de los Anillos? ¿Es la película? No, es una serie basada en el Señor de los Anillos. Ah, ya. Pero en una historia que ya se contó. Se supone que lo que sé es que se va a centrar en Aragorn. Ah, ya, ¿cachai? Sí. Eso, es lo único que sé. Sí. Nada más. Sí. Se viene una de Netflix que se llama The Witcher. ¿Ya? Que está basada como en un videojuego, que no tengo idea cómo es, pero también es así como medieval. Y, y actúa el. Es que cualquier cosa medieval. Henry Cavill, el nuevo Superman. Sí. Ya, y eso también va a ser así como medieval, ¿cachai? Entonces, ahora van a venir así como cosas Game of Thrones. Ahora, yo creo que como decía la Isa la semana pasada y ahora lo repetimos, es difícil de que vuelvan a enganchar a un público que se siente todos los domingos o un día de la semana. No. Te calaron hondo esas palabras. Es que tienen todo el sentido. Fueron reveladoras. Fueron una epifanía, sí. Sí, yo igual creo lo mismo. Sí. No va a volver, es súper complejo. Sí. El streaming va a matar esa mística. Sí, el streaming ya lo mató, lo que pasa es que... Yo creo que acá en Chile puede pasar como una teleserie, tal vez. Con un pacto de sangre. Yo la veo. ¿Es buena? Sí. O sea, no, ya me tiene chata porque
han alargado mucho la, la el cierre. ¿Y verdad es oculta? ¿No ven verdad es oculta? No. Yo tampoco, pero... Mal. O sea, la sapeo de repente me estaba almorzando. Oye, pero denle, es muy, denle es una muy oportunidad graciosa. A Vikingos. Lleva 2 años, pues. Bueno, no sé. Denle una oportunidad a Vikingos, a las personas que están ahí. Más encima que los vikingos son... Eran muy democráticos. Las mujeres iban a la guerra y peleaban con los locos y eran choras. ¿No sabéis lo que yo recomiendo? Que se pongan a leer o a ver videos. Una vez, no sé por qué, me puse a pensar en la como en la realeza, como en la monarquía. Sí. Que es una mierda, mi mente sí, es pero, una mierda. Pero igual es muy interesante porque te recuerda a Game of Thrones. Ya, ¿viste? Si no, Game of Thrones ahora no va a explicar no, todo. Me pasó que yo no, como que no entendía, yo decía, ¿quién chucha eligió al primer rey? ¿Dónde empezó esta weá? Claro. O sea, como, ¿quién dijo ya, sí, vos sí. eres rey y tú eres especial? Y... El primero que mató al otro. Ya, bueno, filo, po. Pero yo no entendía eso. Ahora que viste Game of Thrones lo entiendes. No, po, pero me puse a investigar como la historia, pues como ¿ya? de la realeza inglesa ¿ya? y todo eso. ¿Ya? Y es muy interesante, así que eso yo recomiendo que hagan, que vean la historia y en, digan. Así como en YouTube. Sí, en YouTube hay caleta de video, así como... ¿Cómo surgieron los dinastías? Claro, o sea, como... Hasta vi un documental sobre los Windsor en Netflix. Hay uno que dura 4 capítulos. ¿Ya? Y te hablan sobre la reina Isabel, la que está ahora y todo eso. Pero así como de una manera histórica, no como... No como The Crown. Nunca la he visto, pero... Pero no, eso. Yo tampoco, pero... Es como documental, que ¿cachai? Es como pero dramática. no como farándula, así como Lady Di. Ya, como Discovery esta cuestión. Claro, un documental de Discovery. Te explican el tema de las casas, ¿cachai? Cómo se mezclaron las... Qué got. Eso es muy got. Es muy got y es muy interesante igual. Oye, a mí me pasa de que... Y muy indignante también. Obvio. Sí. Porque se mantiene unas legiones de herencias entre ellos mismos, gente que que no hacen nada tampoco. Que no hacían, porque igual antes tenían que luchar. Eso es perfecto con Bran, ¿cachai? Esa escena cuando Bran al final llega a este como concilio que hay. Y a eso vine. Y es como que viene, ya, sigan, y se va... ¿Ah, sí? No hace nada. Ah, sí, po, en el... Pero no se supone que iba a perseguir a los al dragón. Sí, po. Ya, pero él persigue al dragón así, po. Hacen nada. ¿Cómo? Con ojos blancos. Eso es muy Trinity. Así como me voy a enchufar y ahora. Claro, po. Como que Bran llegó y dice ya, y el otro buen tan... Lo voy a ir a buscar en un convertido buscar. En pajarito, claro. No sé. Sí, no, pero igual, perfecto, pero rey. Es que iba a ver dónde está. Que no hace nada, un inútil. Igual pero es peligroso sabe todo, claro. Porque sabe todo. El loco cagó porque con él en el poder, por un lado es bacán porque tampoco se supone que quería, se supone. Sí. Eso no lo sabremos tampoco nunca. No, pero se le dijo, ¿por qué creen que estoy aquí? No quiere, porque igual, la que dijo que no quería fue a Sansa, habló por Sansa, él. Oye, que sí, eso me cargó. Eso estuvo chistoso igual. Ah, es que esa es parte que esa escena, fue como sí, de comedia. Fue como media rara. Me decimos cuando se paró ese tío, el tío que le dice, tío, siéntese. Como tío, déntrese. Claro, así que usted no va a pasar. Sí, cuando siempre... Dice, Bran. Y la Sansa así como, oye, pero si él... Oye, yo quiero la... Él no mea. Como que dijo, él no puede tener hijos. Sí. Así como, yo quiero y... Pero ella dijo que quería, ¿no? No, pero su actitud... Pero... Sí. Fue como, sí. Oye, no, pero ¿por qué? Oye, si ella me hice el traje de reina. Fue como eso. Tengo lista mi corona. Oye, la corona hermosa que hermosa. Me hice. No, era bonito el look. Estuvo raro el... Sí, estuvo raro el... Es que, la ¿sabéis qué? La Arya como que le echa la foca a la Mormont. No, sí, para la... A la Yara. Greyjoy. Sí. Es así como... Es que mi hermano se la metió, ¿qué pasa? Sí. Oye, pero es que, ¿sabéis cuál fue como lo fuerte? Porque vimos recién, antes de eso, una escena muy dramática, que fue cuando el dragón, o sea, cuando muere Khaleesi, cuando el dragón destruye el trono y todo así. ¡Ah! Y el dragón se lleva a su madre. Sí, lindo. Es muy heavy. Y después viene esa escena como un gag. Como humorístico tipo The Office, no sé, no tanto, pero como, claro, como tiriri, no sé, como que fue, a mí no me gustó. Te sacó, sí, pues, como me que cargó. Te sacó de la experiencia. De pronto, sí, era bueno como todo lo que dijeron, quizás, no sé, aunque me llamó la atención que nadie, cuando Tyrion dijo, ah, bueno, yo propongo a Bran. Nadie lo cuestionó. Nadie más dijo... como por último, oye, me propongo a mí. O no yo sé. Pensé que todos iban a proponerse. Y ahí me vino a la mente Piratas del Caribe, cuando todos se proponen a ellos mismos como capitanes de la vida. Sí, fue rara esa escena. Unos cruces porque de. Al final fue como. Como que todos se proponen a ellos, fácil, por eso nunca se era tan fácil como sentarse a conversar. Era tan fácil como que Tyrion hablara nomás. Claro.
Pero a mí me sorprendió que yo pensé pescaran, que Tyrion, pues, yo pensé se supone que él iba a estar ahí, era un recluso ahí. A mí, yo no me acuerdo. Prisionero, yo, y lo escucharon. Ahí como... Grey Worm como que está así como, no, ni cagando. Grey Worm tenía como mucho poder, encontré yo, sí, en eso, esa escena, en como, escena. Pero, loco, ¿de dónde saliste? Ya, pero ¿y después cómo lo convencieron? Se convenció solo porque empezaron a votar porque... Ya, que todo eso, esa escena fue yo creo que lo más bajo lo del más capítulo, bajo, porque como sí. que no se resolvió bien, no sé. Sí, fue extraño. Fue no, extraño. Pero igual estaban explicando. Yo hubiese preferido que Jon se arrancara por último. No sé, como que hicieran algo y lo liberara ya. Pero Jon, si quieres, escapa, po. No, estaba preso. No, me refiero ahora que ella está libre, se fue al muro, por eso, puede hacer lo que quiera. Pero que se hubiese escapado, ¿cachai? Sí, o sea, le dijeron no puedes casarte, no puedes estar. ¿Cómo sales? Da lo mismo. O por último, haber hecho que el dragón se lo llevaba, no sé, otro final. A mí me... Más épico. Yo pensé para que yo... lo iba a que el dragón se iba a pillar. A mí, yo, así como eso, la expectativa, porque esa también es el problema de la cuestión. Que a mí me pasó lo que te decía, que yo esperaba boda roja. ¿Cachai? Como, porque God, ¿qué es God? Boda roja, masacre, muerte, tus personajes favoritos tienen que morir, sí. en algún momento. En quedaron muchos vivos. Pero tiene claro. que quedar, entonces, tiene que haber paz en algún momento. No, sí, obvio. Pero yo esperaba que el final fuera más dramático. Como que hubiera un sacrificio, por ejemplo. No, sí, pues. Pero se sacrificó el Jon. Jon se sacrificó por todos. Pero yo me hubiese gustado que se hubiese... No, a mí se sacrificó, dejó todo, mató a su amada. A su tía. A su tía amada. Pero amada. Él amaba. Sí, pues era su amada. Él amaba a su tía. Yo también. Él la amaba. Él la quería. Pero no sexualmente. Pero no de esa manera. Era un amor. Prohibido. Eros, ¿cachai? Un amor erótico, era otro tipo de amor. Entonces, como que él sacrificó a esa persona por el bien de todos y además se fue desterrado. Sin pan ni pedazo, a mí... y volvió a ser un bastardo desterrado en un muro cagado de frío. Se quedó con Tormund. Claro, y con ¿cachai? Su perrito. Yo ahí creo que hubo eso un sacrificio. Fue lo mejor. Fue un sacrificio. Lo que pasa es que ya no hay que despedazar a nadie porque se llegó a un consenso. Y el hecho de que estos locos estuvieran reunidos, conversando por fin en algún minuto de la historia... conversando para decidir democráticamente entre ellos, entre comillas. Uh-huh. Bueno, igual es ahora así la cuestión. Sí. Entre ellos a decidir quién va a ser el próximo que reine, uh-huh. es una forma de demostrar de que ya se llegó a lo que se debía. Sí, igual yo creo que... Civilización. Los que estaban porque sentados ahora van a, ahí... De hecho van a poner alcantarilla. Sí. Y van a poder tomar agua así como agua de la agua de sí, verdad. Por fin, es como que se están civilizando, sí. ¿cachai? Y por eso se rieron tanto de Sam, porque Sam es un progre que dijo así como, oye, si le preguntamos a todos, no nosotros, preguntamos a todos, como que se cagaron de la risa, sí. pero ¿por qué? Porque es el Renacimiento, recién estamos en una época medieval. Oye, pero ellos no habrían estado ahí tan tranquilos, así como, mira, hablemos de a quién elegimos, si no hubiese sido por Jon. Jon, deja de defenderlo. No, es que yo soy Jon Liber. Es que Jon fue qué? El sacrificio. Alguien se tiene que sacrificar para que hayan cambios. Jon propuso desde siempre la unión de toda la gente como en contra de, no sé, por ejemplo, contra los caminantes contra blancos. Los caminantes. O sea, si él no arma esa guerra en Winterfell, estarían todos muertos. Sí, pues, y con eso le pagan el pago de Chile, oye. Bueno, Marco. Pero es que ese estúpido que está traumado porque le mataron a la loca y ¿quién? Que... Ah, ese Grey Worm, sí. Matando todo mal. Sí, como mal. Yo ese loco lo hubiese matado. Ah, no sé. No. ¿Viste que se nos pega porque es muy sí, chistoso? Sí, él podría haber muerto. Sí. Así como... No sé, me da lo mismo. Yo creo que faltó muerte. Sí. No, está yo habría bien. Matado a... ¿A quién habrían matado de los que quedaron vivos? Me hubiese gustado que Khaleesi matara a Tyrion. Y eso generara que Jon matara a Khaleesi. Ya. Yeah. ¿Cachai? Sí. Y se mataran mutuamente. Oye, okay. Onda que. Sí, como que la Khaleesi dijera, no, a Jon hay que matarlo porque. Es una amenaza. Es una amenaza, pues, para mí, mi trono. Reinado. Entonces ella va a matarlo y él la va a matar porque cacho que la loca es Hitler.
¿Cachai? Sí, po. Y eso. Y ella, ese final sí, me hubiese sido. Perfecto. Me hubiese gustado, sí, perfecto. ¿Sí? Ahora, no me molesta el final, pero eso me hubiese gustado así. Un pequeño cambio. Buena. Un pequeño detalle. ¿Cachai? No. Y yo hubiese sacado esa reunión, concertación, así sí, como. ¿Cachai? Fue muy DC. Sí. Sí. Muy DC. Nah, es que DC, esa cuestión fue muy. Muy UDI, sí, estos locos son muy de nueva derecha. Mayoría. No, o sea, es muy gracioso porque siempre. RN. Repito, PPD. Porque para mí. Para mí. PPD. ¿Cómo se llama lo de Cruzcoqui? Evópolis. Evópolis, la wea. Meo quick. Me pasa que para mí antes la explicación, yo explicaba así como la derecha y la izquierda con Star Wars. Pero ahora ¿sí? creo que Game of Thrones es un nuevo referente para mí para poder explicar. Así como, loco, sí, todo el que desea el poder, no es que desee el poder para hacer algo bien para el pueblo. El que desea el poder es porque quiere él recibir el estar en el poder para mandar él y disfrutar de los deleites y de los placeres y de los beneficios de estar en esa posición de poder, ¿cachai? Claro. No es de que te quieran defender, no es que venga una loca y te diga, ay, los voy a liberar, pero voy a matar a todo esto, pero te tienes que arrodillar ante mí, sí, ¿cachai? Políticos, pues, ¿cachai? En el fondo estamos hablando de que cuando la derecha quiere atacar a la izquierda es porque los locos al que está en el poder, no sé, por la oposición, siempre quiere estar arriba, no porque quieren... No por beneficio no de por la defendernos, gente. No quieren defendernos a nosotros ni preguntarnos. Por eso se ríen en este ritual y dicen, preguntémosle a los caballos mejor, ¿cachai? Claro. Es como que se quieren reír de nosotros. Es porque ellos quieren ganarse ese espacio porque quieren ser ellos los que tengan el poder. Uh-huh. No porque sea más bueno. Y ahí se explica con Khaleesi de que esta loca se supone que iba a liberar a los pueblos, a los esclavos, pero ¿cómo? A costa de sacrificios, de muerte, uh-huh, de que destruye, es un genocidio extremo, ¿cachai? Para que los que quieran estar con ella la amen, la beneficien, pero ella es reina. ¿Sí? Porque otro estaba disfrutando de esa posición que le pertenecía. ¿Cachai? Entonces como que políticos de mierda. Se pelearon los privilegios. Y nomás, por eso me gusta Jon Snow, porque Jon Snow no quiere eso, no, no, y porque eso, sabe claro, de que no, sí, el poder obvio, corrompe. ¿Cachai? Conclusión es no quieren mejor el poder. Y por eso es pero bacán eso está que bien este planteado, yo siento, en la serie, po, sí, que po, él sea el héroe porque él no está lejos del poder, po, ¿cachai? Y por eso mismo el loco es se sacrifica y no se muere, ¿cachai? Porque el loco tiene que ir y seguir adelante demostrando de que es un héroe porque abandona todo y vuelve a ser un bastardo como lo somos todos. Un bastardo. Esa palabra es muy fuerte. Es muy fuerte. Cuando de lo empiezan ya, pero a estamos, nombrar, estamos hablando el nivel, nivel en el Stark. Nivel medieval. Medieval, claro, obviamente. Pero no es bastardo. En Chile no hay bastardos. Yo creo que faltó justicia para Jon, porque no era bastardo. Pero a mí me dio pena al final. A mí me dio mucha pena. Sí, que se quedara solo. El hecho de decir que no era bastardo. Lloré mucho. El hecho, para el frío. Sí, qué pena. El hecho de decir última, que no es bastardo es como reafirmar la idea. Es reafirmar la idea de que hay una sangre especial, po. No, está bien, no, po, sí, po. Yo se apoyo todo eso, po, pero... Chao, los locos. Muerte para todos, como... libertad, democracia, hermanos, compañeros. Sí, pero al pobre Jon no lo dejaron elegir nada. Porque él cometió un pecado de matar a alguien. ¿A quién mató? A la O sea, ¿viste pensé el capítulo? Que antes... Sí, de verdad. No, sí. ¿Cachai? Porque igual mató, ¿cachai? No, igual pues mató pecó. Harto, Jon, po. Sí, no, pero es que, por ejemplo, en guerra no se vale, sí, pues, ¿cachai? ¿Por qué no se vale? Porque te estáis defendiendo. En el amor ni en la guerra. Porque, ¿cachai? Porque si te das cuenta tú, Jon Snow en la guerra, cuando la Khaleesi dejó la cagada y empezó a matar todo, y este estúpido empezó, agarró y le tiró el lanzazo a los militares de... A los Lannister. A los Lannister, ¿cachai? Y que se habían rendido, habían tirado al piso la espada. Este loco no quería y estaba tratando de defender, y cada vez que venía un loco a atacarlo a él, un soldado a atacarlo, el loco se defendía, pero no iba a atacar ni matando gente. No. ¿Cachai? Entonces como que no, si Jon Snow es el héroe, y es el héroe que todos necesitamos en este mundo. Un loco de que ordene no la cagada y se vaya porque no quiere el poder, ¿cachai? Sí, que ceda el poder a otro. Y estamos, chiquis. Estamos, chiquis. ¿Algo más que decir? ¿Quieres concluir tus últimas palabras? ¿Qué parte, Felipe? Últimas palabras, finales. Me gustó GOT. O sea, sí, me gusta GOT. ¿Cómo le recomendarías a alguien que no ha visto GOT y que le cagamos todos si es que escucha este programa? Pero, o alguien que quiere convencer a su amigo, a su hermano, a su tío, a su primo, a su pololo, lo que sea, que vean GOT. ¿Cuáles
¿cómo lo convencerías tú? No sé. Mucha violencia. No, no, que es eso, que es que yo siempre decía, es el Señor de los Anillos, pero adulta. Así como, entonces alguien que no le gusta el Señor de los Anillos se va a la mierda con eso. Pero mucha gente que no le gusta el Señor de los Anillos, le sí gusta, le gustó God, porque no es el Señor de los Anillos, po. Sí, yo dije, entonces yo, sea, siempre decía, o sea, ve God, porque es como el Señor de los Anillos, pero para adultos, así como con política, con sexo y con garabato. Ya. Sí, muy bien. Yo creo que, como dice Ben Wyatt de Parks and Recreations, yeah, que es un tremendo hit porque mezcla como política, no recuerdo cómo son los términos que usa, pero yeah, mezcla fantasía y realidad al final. Claro. Una situación de los juegos de poder son humanos en el universo en el que sea, ¿cachai? Y eso es lo más interesante, creo, de Game of Thrones. Y hay que darle las gracias también porque nos dio material para entretenernos mucho tiempo. Nos dio material para entender y para visibilizar cuando tenemos que dejar de seguir a alguien. Cuando debemos seguir, tenemos que romper, sacarnos el velo de que alguien nos defiende si es que está cagándose a otro, ¿cachai? Uh-huh. Claro. Nunca estar del poder, del lado del poder. Nunca hay que estar del lado del poder. Esa es la moraleja. Tenemos que seguir a los Jon Snow solamente. Sí. Pues sí. O sea, un Jon Snow, no un... Seamos nosotros Jon Snow. Yo les recomiendo, o sea, que la vean porque es terrible. Bueno, ya. Muchas gracias por escuchar hasta aquí el programa. Recuerden que queda grabado esto y que queda disponible para que lo escuchen a través de Spotify. Y también lo pueden ver y escuchar, obviamente, en YouTube. Y sigue aquí también en Facebook. Muchas gracias por estar presentes. Gracias, Isa. Muchas síganla gracias en arroba ultrapop.cl. Cari Cuero, que también tiene su emprendimiento, que se llama Ángel de la Moda. Sí, poleras, polerones. Arroba Ángel también de la poleras. Moda. No, pero son competencias, ellos son no, te no, 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 no somos no competencias. Aquí todo, hay espacio para todos. Sí. Hay reinos para todos, no hay que pelear. Yo me voy al norte extremo. Yo me cago de frío. Yo ni... Pero es que aquí el norte, polerones. Para nosotros el norte es el sur, pero igual. Sí, sí. Ya. Muchas gracias por estar aquí. Los espero la próxima semana. Recuerden que todos los lunes a las 19:30 horas partimos el programa a través de Tu Zona X. Muchas gracias, Tu Zona X, por recibirnos. Gracias. Nos vemos la gracias, próxima semana. Gracias por invitarnos. Chao. Chao.